Sí, buenas tardes. Pues tuve la fortuna de llegar aquí al valle, una conexión que tuve ahí con unas personas y por lo cual llegué aquí a este equipo a jugar. Me he sentido muy bien y bueno, pues ahora con una gran responsabilidad tomar el cargo del equipo. Creo que la gente del equipo, el dueño, todo su staff, tuvieron que platicar y ver la situación del equipo, que no era muy grata porque hemos estado mal en los resultados, pero bueno, se tomó una decisión y hoy prácticamente ya estoy acá. ¿Qué cambios técnicos se verían en el equipo por cambio de entrenador? No, yo creo que básicamente mantener la base de los jugadores. Había un buen plantel, hay un buen plantel. Se estaba jugando con ciertos chicos y no voy a hacer ningún cambio. Sé de la capacidad de los jugadores y bueno, lo vengo analizando desde hace 2 semanas, por lo cual prácticamente vamos a jugar con el mismo equipo que jugó este partido pasado. Ya con las 2 incrustaciones de los 2 jugadores que hoy en día nos han liberado, que es Ariel González y